tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Primera Ronda, número 12 de esta segunda temporada. Ha pasado mucho en el campeonato nacional, se está poniendo interesante, sobre todo algunos invictos que por ahí se están cuestionando, jugadoras, goleadoras que también tenemos que están haciendo noticia, pero también hacemos noticia porque se viene el clásico, se viene la Universidad de Chile versus Colo-Colo. De eso se va a tratar el programa de hoy, ya pueden ver a las invitadas que tenemos presentes, pero desde ya a seguir las redes sociales de Red Gol FM, estamos a través de ellos, por supuesto. Le mandamos un saludo a lo lejos a nuestros amigos de la Casa Estadio, porque estamos aquí en el Costanera Center, en la tienda tremenda de Adidas, la más grande además de todo Sudamérica. Así que desde aquí estamos haciendo este capítulo especial, porque amerita ponerse también un poco más de gala. No sé si estamos más de gala, pero un poco más a la altura de este partidazo que vamos a tener. Javiera Kurt, Coco Estadella, ¿qué tal? Muy bien, contenta también de llevarles a ustedes este partido previo a lo que va a ser el clásico del fútbol chileno. Hay varios clásicos. Sí, hay, pero, varios. ¿Sí? Hay nuevos clásicos. Hay nuevos clásicos, pero este es el clásico clásico. Así que muy contenta. ¿Kurt? Así es, bien, feliz, el superclásico. Además también con muchas ganas de conversar con nuestras invitadas, porque después de lo que pasó el fin de semana con la U y el Chago, no es menor lo que tiene que pasar en este superclásico del fútbol femenino. Presentemos a la invitada desde ya, ¿les parece, Coco Estadella? Presentémosla. Bueno, es una de nuestras invitadas de Elite, estuvo en nuestra primera temporada de Primera Ronda, no pudo participar ahí en algunas de nuestras secciones, pero hoy vuelve con todo, así como volvió con todo la Universidad de Chile después de su paso ahí por el Jure Garden, por el yogur, como le decíamos. Con cariño, está con nosotros, con cariño, por supuesto, fue a romperla ahí a Europa, vuelve a Chile y está con nosotros hoy Daniela Zamora. ¿Cómo estáis, Dani? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación y espero que lo pasemos igual de bien que la última vez. Oye, ¿sabes? La Dani que nos dijo así como, no sé todavía, estoy conversando. Ya sabía. Fuerte. Sí, bueno, un gusto igual tener nuestra primera laminita repetida del programa. Así que muy bien, y por el otro lado además tenemos todo lo que es la juventud del fútbol femenino nacional. Una jugadora que llegó a los 11 años y lleva 9 ya en su club, así que imagínate, casi ya está empatando la cantidad de años que estuvo y que no estuvo en Colo-Colo. Hablo de Isidora Olave, la Chichi, además seleccionada sub-20. Un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Chichi, gracias por venir, gracias por bajar también el promedio de edad que tenemos aquí en Primera Ronda. Al límite. Y nada, bueno, felicitarte también en primer lugar por tu campeonato del Sudamericano Sub-20. Tuvimos a tus compañeras aquí, se portaron súper bien, la Lisa Durán, la Anto Canales, que estuvieron comentando este Sudamericano. Bueno, nos vamos en tierra derecha a comentar lo que fue este fin de semana, Coco Estadella, al tiro nomás, al tirante. Los resultados de esta fecha. Y el primero que está en lista, el partido que jugó ahí Santiago Morning frente a la Universidad de Chile, donde suma su primera derrota. La U, vamos a estar conversando de ese tema también. Everton frente a Palestino, 1-1. Audax Italiano también empató 1-1 frente a la Universidad Católica, allá en Ciudad de Campeonas. Estuve con la Jai en el frío lugar de Santiago. Fernández Vial 2-0 frente a Deportes Iquique, y el día domingo 6-1 Deportes Antofagasta frente a O'Higgins, un partido muy interesante también. Colo-Colo, que goleó por 4-0 a la Universidad de Concepción. Colo-Colo todavía con su arco en cero, ¿no? Así es. Lanto Canales, sí. Ahí. Sólidos. Bueno, el micrófono. Sólidos, creo que es mérito de todo el equipo en sí, más bien de la flaca, porque lleva el arco en cero, pero creo que es un trabajo en conjunto. La faceta defensiva de Colo-Colo, que también está haciendo noticia. Así es. Y el último partido que se jugó, Deportes Puerto Montt frente a Huachipato, 3-0, las hijas del temporal frente a las acereras. Deportes La Serena, libreta este fin. Ahora le toca la próxima fecha libre a Audax Italiano, si no me equivoco. Bueno, de lleno. Sí, partamos por acá. Ya dijimos los resultados. Ahora, a lo que vinimos. Vamos a hablar de superclásico, pero ¿qué tal tu fin de semana tras la derrota frente a Santiago Morning? Difícil, la verdad. Obviamente uno va siempre con la ilusión de ganar partido. Hace mucho tiempo que la U no perdía un partido. Creo que el último fue la final, efectivamente, contra el Chago 2 años atrás. Y es difícil sentir la derrota, pero yo creo que estos momentos son de los que más se aprenden. Quizá era necesario que viviéramos este partido como un remesón, como,
como que obviamente todos nos quieren ganar, todos quieren salir campeones y el nivel está subiendo y eso es súper importante y súper bueno para el campeonato. Y nada más que seguir trabajando y mejorar y ver los errores que cometimos para que no vuelvan a pasar. Oye, Dani, ¿cómo era el ambiente? Bueno, hemos hablado harto de que es importante que estos partidos se den durante el campeonato y que no haya sido que llegaran a la final. Pero, ¿esperaban un Santiago Morning como el que se encontraron? ¿Se sorprendieron en la cancha? ¿Cómo lo vivieron ahí en lo futbolístico entre antes del partido y ya encontrarse perdiendo en la cancha? Sí, sabíamos obviamente que ellas venían con el bichito de haber perdido la final anterior. Que sí o sí nos querían ganar ese partido, que era muy importante para ellas, para nosotras también. Y cuando entramos en la cancha sentimos esa energía que tuvieron ellas. Quizás nos costó a nosotras agarrar un poco los primeros minutos, más confianza, más actitud, y eso no nos jugó en contra y terminamos perdiendo el partido. ¿Viste el partido? Y sí, quería ver si sí, quería saber si lo había visto. Sí, lo estuve viendo. Lo vieron, yo creo. Sí, junto con varias compañeras nos juntamos en la casa de la Miku a verlo. Y ahí estuvimos analizando un poco a nuestro próximo rival, que es la U, y nuestro próximo rival, que es Santiago Morning. ¿Y qué les pareció el partido? Honestamente, ¿cuál era el comentario que se repetía? No, no tan textual. No digamos nombre. No, a nosotros nos sorprendió mucho la postura de Santiago Morning. Creíamos que a lo mejor el partido iba a ser totalmente distinto, que la U iba a tener un poco ya más de control sobre el partido por la calidad de jugadoras que tiene, pero Santiago Morning nos sorprendió mucho por cómo fueron capaces de plantearlo y de pararse en la cancha de igual a igual. Dani, bueno, personalmente te lo pregunto, porque la última vez que tú enfrentaste a Santiago Morning fue la final que perdieron, la final pasada estuviste ahí viendo de público, donde ganó la U, y hoy te enfrentas de nuevo y vuelven a caer. ¿Cómo fue para ti? Oye, no te buena matar, leche. No te tanto, no te tanto. No, no, de ella. ¿Qué si te diga? No, si está bien. Una cosa no lleva a la otra. Sí, claramente soy la culpable. No. No, obviamente son partidos difíciles, pero son los partidos que uno quiere jugar durante el campeonato. Son los partidos que sabemos que el rival va a proponer igual que nosotras. Y lamentablemente esta vez no se nos dio. Sabemos que cometimos muchos errores y eso también es importante, hacer la autocrítica, la crítica al equipo completo. Y eso, como decía la Ja, es importante que se den estos partidos durante el campeonato para que uno también tenga la posibilidad de mejorar las cosas que no hizo bien. Así que esperemos que el siguiente sea mejor y lo llevemos nosotros. Y sí, tú como volante también, bueno, todas las jugadoras de fútbol femenino han estado en diferentes posiciones, ¿no?, del campo de juego. ¿Pero crees que puede haber influido la posición de Ana Gutiérrez? Y también le abro la pregunta a la Dani, porque no la habíamos visto, o sea, sí la habíamos visto como zaguera central de emergencia, pero lo estaba haciendo muy bien. Yo creo que era de los puntos altos que tenía la U. Carlos Vélez la retrocede, y eso también hace que retroceda Paloma López. Yo creo que quería que él fuera a la salida, pero ¿viste un poco extraña la zona de volantes de la U? Sí, yo creo que no tenían esa conexión que tiene normalmente entre volantes, esa pucha como química. Sentía que la Paloma estaba como incómoda, que no estaba siendo ella misma, cuando normalmente la vemos un poco más adelante, que ella misma, que tiene el balón, que sabe buscar ese pase profundo a la Dani, que normalmente la busca. Y a la Ana yo, pucha, normalmente la veo también de 6, pero de central se desempeñó de manera correcta. Creo que siempre llegó bien, nunca tuvo una mala actuación de central. Creo que lo que hizo, lo hizo muy bien y no se notó que normalmente no está acostumbrada a jugar ahí. Yo creo que efectivamente lo hizo muy bien, pero Dani, ¿no da la sensación con ese movimiento que a veces se le quita el piso a las jugadoras más jóvenes? Bueno, tú conoces muy bien a la Mariana, que para mí hizo un buen sudamericano sub-20 y no fue titular en este partido. Yo creo que el profe, al final son decisiones de él, nosotras estamos a disposición y si él pensó que poniendo a la Anita en esa posición era lo mejor, claro, ahora mirando para atrás puede que no, pero en ese momento fue la decisión que también nosotras aceptamos. El campeonato pasado le funcionó muy bien con la Anita de central y así salieron campeona. Entonces repetir esa fórmula también podía dar resultado, en este caso no fue así. Pero como te digo, son cosas para aprender, quizás eso es uno de los puntos que nos va a favorecer, y que no se vuelva a repetir.
bueno, igual no quitarle mérito a lo que hizo Santiago Morning, porque en el fondo la lectura que hicieron de juego fue muy correcta. Lo que decía la Chichi, pudieron anular muy bien a la Paloma, que en el fondo es la jugadora que mueve todo el medio campo de la U y se vio completamente desconectada. Y eso también tiene mucho que ver con cómo se plasma Santiago Morning, que no había tenido partidos tan complicados todavía. Entonces decía, venía jugando tranquilamente y todo, entonces se muestra, con el Vial quizás se le complicó un poco más, pero hace muy bien la lectura de juego. Sí. La Nico Fajre también hizo muy buen partido, a mí me gustó mucho. Ahora, bueno, mandar un saludo a Anita Gutiérrez, que la tuvimos aquí la semana pasada en primera ronda, lamentablemente se lesionó, pero va a estar de vuelta unos 3 meses, se estima más o menos, Dani, que esté fuera. Sí, ayer ya se operó, salió todo bien, por suerte, y ahora son 2 o 3 meses que va a estar fuera y nosotros ya estamos esperándola y dándole toda la energía para que este proceso sea lo más rápido y más ameno posible. Además que una jugadora, o sea, de esas jugadoras que pasa piola, es de esas jugadoras que tiene un trabajo pero muy bueno en el medio campo y que no se nota tanto hasta que no está. Bueno, como lo que pasó el fin de semana, que como no estaba ahí en esa posición, se notó, creo yo, ahí en el medio campo, faltaba Anita Gutiérrez. Bueno, vamos a ver también lo que sucede próximamente con la U, pensando en el clásico, Isi, porque tal vez llegue la jefa, pero en este programa, Carla Guerrero dijo que quería llegar a jugar el clásico frente a Colo-Colo. Isi, tú llegaste muy joven a este Colo-Colo, donde habían figuras también como Carla Guerrero, estaba la Chile, la misma Tiane. ¿Cómo ha sido tu camino, tu tránsito por este Colo-Colo femenino que ha pasado por diversas etapas? Siempre, como tú dices, me tocó estar en un equipo donde estaba lleno de jugadoras. Pucha, como tú bien decías, estaba la Tiane, que era extraordinaria. O sea, para mí meterle un gol a la Tiane en el entrenamiento me creía la mejor. Estaba la Tiane, estaba la Chile, la Chio Soto, Yanara Edo, la Stefania Iganini. Entonces estaba lleno de jugadoras. Creo que aprendí mucho de ellas, tanto en Colo-Colo como cuando el profe Lete me citaba a la selección, que yo siempre lo tomé como un aprendizaje. Más allá de verme en alguna nómina, yo siempre lo tomaba como aprendizaje y eso me sirvió mucho. Y creo que hoy en día tener esas jugadoras que aún están, como la Rocío Soto, la Yusmeri Ascanio, que estuvieron en el momento top de Colo-Colo, nos sirve mucho a nosotras las jóvenes para decir, pucha, ellas tienen la experiencia y ellas darnos la confianza de que vamos por un buen camino. Creo que esos años en los que estuvieron ellas fueron inolvidables para mí como pequeña. Bueno, tú jugaste ahí, partiste en la sub-17, yo me acuerdo ahí que lo veíamos cuando jugaban en la cancha 2 del Monumental, y de repente te llaman a la adulta, y empiezas ya a sumar minutos en Colo-Colo femenino adulto y a enfrentar a equipos de los grandes, ¿no? Colo-Colo siempre se ha mantenido dentro de los mejores equipos del fútbol femenino, pero también tú te llevas ahí, eres parte de ese Colo-Colo que empieza con los contratos, que explotan también la evolución del fútbol femenino. ¿Cómo lo viviste tú, siendo tan pequeña? Para mí fue como algo impresionante cuando pasó el tema de los contratos, porque yo era una de las jugadoras más pequeñas en ese entonces del plantel. Entonces me llama, en este caso fue Don Luis Ormazábal, y me dice, hola, ¿y si tenés que ir al Colo? Y dije, fui buena, me van a echar. Dije, no sé qué va a pasar acá. ¿Por qué habrá pensado eso? Por el tema de que como fueron los contratos, antes de que cambiara el DT, venía una DT que yo no conocía, dije, ya, pucha, como soy más chica, listo. Y me dicen, no, que va a ser contrato. Y para mí yo creo que fue una noticia, alentadora. Dije, estoy por un buen camino, ser la jugadora más joven del plantel, que tiene contrato. En ese caso soy muy bien considerada por el club. Me sentí, pucha, querida y respaldada por ellos. Creo que fueron 17. Entonces, en ese entonces para mí era como, wow, genial. Y creo que lo ha sido para todas nuestras compañeras que han tenido contrato últimamente. Oye, Chichi, y en lo futbolístico, porque también como creciste viendo a este Colo-Colo campeón, 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 hasta que llegó este momento de Santiago Morning y ahora estos últimos años como que se han pimponeado el campeonato entre el Chaco, la U. Pero este año Colo-Colo de nuevo como que se sube. Yo creo que este año nadie sabe quién va a salir campeón. Entonces, ¿cómo ha sido igual? Porque también ya como estar un poco más grande, poder participar más y ver que el equipo como que no estaba peleando el torneo en sí y ahora ya de nuevo pelearlo. ¿Cómo ha sido? Fue el que mejor contrató, ¿no? Paréntesis, Colo-Colo. O sea, sí. Se llevó puro filete. Sí, nuevo contrato, sí. Y todavía faltan algunas sorpresas que no llegan. ¡Ah, no! ¡Que la diga! ¿Sorpresas conocidas? No. ¿No?
sorpresa. Sí. Catalina Humbea. Jenny Hermoso. No, mentira. Pero sí, todavía faltan algunas sorpresas que se sumen. Temporada de humo. Humo. Llega hoy día a las 3 de la tarde. No. Nuestro invitado. Pero como este programa es grabado, no van a saber qué día fue. Como tú bien decías, para mí fue bastante, lo personal, que llevo años en el club, fue bastante doloroso estar eliminada, no pelear el campeonato, pasar por una mala racha en el año 2019-2020, que decíamos, pucha, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos estar en la punta? Y las que llevábamos más años nos dolía, porque siempre tú le dices, Colo-Colo campeón. Entonces pasar de perder una semifinal y salir campeón, siempre tú decís como, algo pasa. Y ahora creo que lo que ha pasado es que llegó un entrenador que te convence, te autoconvence de que, pucha, sí tienes las condiciones y que por algo está acá en el club más grande de Chile. Bueno, así no, para nosotras es así. Entonces, tener a Luis Mena, que es un multicampeón, criado en Colo-Colo, y que te convenza de eso, tú decís, vamos por buen camino y podemos. Y a pesar también de las contrataciones, que creo que fuimos el equipo que más contrató jugadoras nuevas. Entonces creo que eso es lo que más nos motiva y por lo que queremos seguir luchando para estar nuevamente en la punta y ser campeón y ser el mejor equipo de Chile. ¿Se habla en el camarín de que echan de menos la Copa Libertadores? Porque sí, también estaban acostumbradas a jugarla. De hecho, ese es el primer objetivo que tenemos antes de salir campeona, es clasificar nuevamente una Copa Libertadores, porque para nosotras ya era costumbre ir a una Libertadores, hacerla de buena manera, entonces pasar de un extremo a otro es bastante complicado. Entonces, ese es nuestro primer objetivo, clasificar, y ya como segundo es salir campeona. ¿Y cómo se visualiza, Dani, esta Copa Libertadores? Porque ya han tenido dos participaciones, ¿cierto? Después de conseguir el cupo, después de ser campeona, el nivel ha subido bastante, no solamente a nivel de clubes de Sudamérica, sino que también a nivel de selecciones. Vemos cómo todas las jugadoras están cada vez con más herramientas, cómo están cada vez más competitivas. Y Santiago Morning con Universidad de Chile, me parece que no superaron sus propias expectativas respecto a lo que podían hacer. ¿Cómo se visualiza esa Libertadores? Va a ser una Libertadores muy difícil. Como tú dices, los niveles están subiendo mucho. Y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando para estar al nivel de la Copa Libertadores. Lamentablemente todavía no tenemos un campeonato tan competitivo. Tenemos ya muchos más partidos mejores durante el año, pero no es la realidad que uno se encuentra en la Copa Libertadores. Entonces, es difícil prepararse así, pero obviamente con la mentalidad y las ganas de que si ya llegamos a un cuarto lugar, podemos hacerlo mejor y jugarnos el paso a la final y por qué no soñar con la Copa. ¿Hay sorpresa en la U? Así como ya está, la anunció. ¿Va a pasar todo, algo? Todo puede pasar. Porque ya están clasificados, o sea, ya están ahí, en sí. Ecuador, otra vez, la Copa Libertadores Femenina. Sí, ojalá pase algo y necesitamos jugadoras buenas. Tenemos un plantel súper rico y con hartas jugadoras, pero obviamente si alguien viene a sumar, feliz de que se integre a este proyecto. ¿Te parece que el plantel que tiene la Universidad de Chile hoy día puede pelear así como está la Libertadores, o si efectivamente quieren hablar de semifinal y final de Libertadores debiese llegar gente? Yo creo que podríamos, yo creo que si empezamos a afinar los detalles que estamos, los errores que estamos cometiendo en los partidos, volver a tener esa hambre y esas ganas de ganar todos los partidos y de comernos al mundo, creo que tenemos jugadorazas que obviamente podríamos llegar a pelear la Copa Libertadores. Dani, dijiste volver a tener esas ganas. Te cachai, así como Daniela Zamora, nueva contratación. El tiro que no, pero hablaste de volver a tener esa hambre. ¿Sientes que se perdió en algún momento, que la motivación de repente bajó? Yo creo que se ha notado en los últimos partidos que no hemos sido el equipo que éramos quizás el año pasado. Se está perdiendo un poco esa chispa, pero claro, estamos a tiempo de revertir la situación. Ya con este remesón que tuvimos el fin de semana, creo que todo cambia y nos damos cuenta que tenemos que salir con la misma energía y con más energías que antes, porque si no, no nos va a alcanzar. Y creo que eso nos sirvió mucho el fin de semana y vamos con todo nomás para adelante. Bueno, también, bueno, tú dices que no es el mismo equipo, a lo mejor que perdió un poco la chispa, pero también tiene que ver con que, si bien todavía nuestro campeonato no es tan competitivo, cada vez más se hace competitivo. O sea, los equipos están
invirtiendo un poquito más, hay un poquito más de compromiso, y eso igual afecta, porque antes la U goleaba. Sí, lo mismo el Colo, y ahora, o sea, si bien siguen ganando todos los partidos, la mayoría, se le hace un poquito más complicado, y eso porque los otros equipos también están reforzándose bien. Obviamente, y por eso nosotras tenemos que seguir trabajando y trabajar más fuerte, claro, aún, porque obviamente nosotras queremos seguir marcando la diferencia como lo hacíamos antes, y como el nivel está subiendo, tenemos que subirlo también, y sobre todo si queremos pelear por una Copa Libertadores. ¿Lo han sentido también ustedes, Chichi, en Colo-Colo? Porque a Colo-Colo le ha costado harto quizás marcar el primero a veces en algunos partidos, como que hacen el primer gol y ya después se convierte en goleada. Sí. Pero se han demorado con algunos equipos que también están mejorando. ¿Se ha visto como un mejor nivel que los años anteriores en los equipos más chicos del campeonato, quizá? Sí, obvio. De hecho, hoy día mismo comentábamos eso, que ¿por qué quizás nos costaba tanto? Y claro, es porque también, no quitándonos mérito a nosotras, sino que también los otros equipos te plantean algo distinto. No era como años anteriores que, no sé, jugabas sin mirar en menos, jugabas con un Puerto Montt y le metías 20 goles, y ahora Puerto Montt está peleando ahí entre los lugares altos. Entonces tú dices, es porque también el campeonato femenino ha ido mejorando, ha ido evolucionando. Fernández Vial, Universidad de Concepción, Puerto Montt, equipos que a lo mejor años anteriores no eran tan competitivos como ahora. Y yo creo que pasa por eso, de que muchos ya se han mejorado y ya no es tan fácil como años atrás. Es como parte de cuando empiezan los partidos, como decía ahí la Jal, le está costando un poco más Colo-Colo anotar. Pero es por un tema también, ¿alguna instrucción, un estudio de campo, ahí como primero vean cómo está la cosa? Yo creo que los equipos salen a cerrarse también, a proponerle. Porque, o sea, si tenía un equipo que Colo-Colo, que va con el arco en cero, que quiere ganarte y que quiere meterte 6 goles, obvio que el equipo, yo como DT, yo digo, ¿sabéis qué? No vayamos de igual, porque es Colo-Colo, tiremos un poco más atrás, tienen jugadoras rápidas, jugadoras que tienen buena. Entonces también va como lo plantean los DT, y yo creo que en ese aspecto lo han planteado extraordinario, porque que en un primer tiempo salga 1-0 y en el segundo te metan más, es porque igual físicamente no todas están igual. Exacto. Oye, falta mucho todavía, no te quiero retirar, pero ¿te gustaría después ser DT? Estoy estudiando. Hay varias estudiando de tus compañeras también, la Elisa Durán, si sí, me equivoco. Sí, la Elisa, la Yusmeri, la Martina, la Paloma, la Ferramírez. Y creo que la jefa, la Carla Guerrero. Y la jefa. El equipo de la jefa. ¿Qué te dije, la jefa? Pero nunca un técnico o una entrenadora gritó tanto como va a gritar Carla Guerrero siendo entrenadora. Nunca sí. Nadie. ¿Te gustaría ahí como dirigir escuelas de fútbol? De ahora niña, pronto a lo mejor, no. Así, no. Dedicarte ya después. Ahora de... sí, dedicarme de lleno a lo mío, que en este entonces estoy joven todavía y puedo hacerlo, pero quizá en un futuro sí me gustaría. ¿Y quién nos dice a lo mejor dirigir en Colo Colo? Mira, eso, ¿viste? ¿Por qué escuela competitivo, muy el torneo? ¿Y por qué no ser la selección? Claro, la selección. Bueno, muchachas, tenemos una nueva sección que ya no está debutando, está en su segunda pasada, en primera ronda, llamada... Originalmente... The Box. La caja, The Box. Podemos cambiarla así. Más bilingüe. Donde hay algunos objetos que pueden ser significativos para ustedes y queremos que nos cuenten la historia de esos objetos. ¿Vamos a partir por acá? Vamos a partir por allá. Javiera, por favor. Esta nomás, ¿cierto? Esa, sí. Puedes abrirlo si quieres. No sé si sabes de cuándo es. Sí. Ni qué es lo que es. No sé. Obviamos esos stickers. Es el partido que tuvieron con Estados Unidos, ¿no? ¿Esto qué año? 2018. Eso fue el 2018. Sí, permítale. Pero me lo quedo. Ana. No, recuerdo. Los apuntes de la Grecia. Primer viaje de histórica, vieja. Bueno, selección femenina de Chile, Estados Unidos versus La Roja, por supuesto. Fue el primer partido internacional. Habían jugado aquí frente a Costa Rica, pero salieron a jugar frente a las campeonas del mundo. Primer partido preparatorio para el Mundial de Francia 2019. Aquí está la nómina. Primera vez que tuve un dossier y última que tuvimos un dossier en los amistosos de Chile. Ahí está lo importante, ¿o no? Y aquí está Daniela Zamora. Dani, ¿qué tan importante fue para ti este partido? La verdad fue un partido súper especial. Ese partido yo lo jugué después de 4 años de retirada de la selección, del fútbol, en verdad. El 2014 yo tomo la decisión de dedicarme a mi carrera, a lo que yo había estudiado. Del 2014 al 2018 solo trabajo, dejé el fútbol de lado, porque en ese momento no se podía vivir del fútbol, lamentablemente. Y el 2018
se me da la posibilidad de volver a jugar fútbol, de volver a la U. Obviamente las puertas siempre estuvieron abiertas y volver a la selección obviamente era un sueño, y ese partido creo que fue muy especial. ¿Qué te pasó con ese partido, considerando además el marco de público? Y sí, bueno, fue espectacular, se los contamos. Porque estadios llenos, repletos, yo nunca había vivido eso en un partido de fútbol femenino, nunca. Estadio lleno, miles de fans con las camisetas de las jugadoras, pancartas de las jugadoras, un espectáculo que se vivía antes del partido. En realidad era realmente una fiesta, bueno, los dos estadios, los dos partidos amistosos. Sí, fue un sueño. El ambiente que había en ese estadio, los gringos son súper buenos para hacer fiesta, show y todo, show, así que sí. Lo hicieron perfecto. Y yo en su momento no estaba tan segura de volver a jugar fútbol, porque era difícil compatibilizar la pega con el fútbol, pero en ese partido y la sensación que me dio volver a entrar a un estadio lleno, que con gente, aunque no nos apoyaban a nosotros, sentir esa vibra es distinto, y ahí dije yo, no me salgo más hasta que me echen. Oye, como decía la Grace, ese partido marca un poco el comienzo de la ruta de la preparación al Mundial de Francia. En ese partido, o ya en estando en la nómina, ¿pensaste que lo ibas a lograr? Porque yo sé que tus amigas te tenían toda la fe, que se hizo una fiesta, la Dani va al Mundial con la selección recién clasificada, tú no habías sido ni nominada todavía. Pero entrenando. Tus amigas, podríamos decir que te forzaron a volver o te motivaron. ¿Cómo fue? Así como, vuelve o no somos más tus amigas. Hicieron el machitún esa noche. Murallón. Igual yo la entiendo. Si uno tiene una amiga con posibilidades de ir al Mundial, una lo obliga nomás. Sí, obviamente. Tus secretos. Claro. No, la verdad, siempre me dijeron que volviera, que jugara, que todavía podía volver a entrenar y estar en un nivel decente para jugar. Y obviamente me acuerdo, creo que estaba ahí tú también, Jai, en esa fiesta. La Jai era la que más gritaba. Estaba reporteando. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa en evento de amistades, tú queda ahí. Sí, reporteando lo estaba. ¿Tuviste ese partido, Isi? Sí. Semanas previas a que ellas se fueran, yo estaba entrenando con ella. Y yo vi ese partido, estaba extraordinario el estadio, lleno de gente. ¿Yay? ¿Ah? Había una DJ ahí. Sí, extraordinario. Yo dije, oh, qué genial estar allá. Yo lo vi. No, qué bacán, Dani. Y bueno, qué bueno que te lo... Yo lo firmé. Sí, porque me autografié. Aquí teníamos... No vamos a apelar a este, que era otro. Vamos a apelar a este. Quédate con lo primero que dice nomás... Solo prensa. No. El último sub-20, mi último sub-20. Sí, este último sudamericano sub-20 que se jugó en nuestro país, que, a ver, lo dijeron lo han dicho muchas jugadoras, como que por una parte estaba toda la mística de esta selección sub-20, que fue bacán, que fue un grupo hermoso que pudieron armar, que se nota que son una nueva generación del fútbol femenino, pero está el tema de los resultados. ¿Qué te evoca a ti este sudamericano sub-20? Primero me da un poco de pena, porque a pesar de todo el trabajo que hicimos, no conseguimos lo que queríamos, que era pasar una segunda fase y posteriormente ir a un mundial. Y me quedo con buenas sensaciones. Una, el grupo de niñas que tuvimos, que era súper sano. No éramos todas amigas, pero yo, la Coco estaba en mi equipo, y iba a dejar la vida por ella, y así entre todas, que anteriormente no me había tocado así. Lo que más rescato, pero sí me da un poco de pena porque sentíamos que teníamos la forma y teníamos cómo y no lo logramos. Y sí, bueno, le preguntamos a la Anto, le preguntamos a la Elisa igual cuando estuvieron en el programa sobre específicamente lo que pasó ahí en ese sudamericano, que en verdad nos dijo el profe en algún momento, se van a sorprender, nosotros lo tuvimos ahí en la radio, la Grace igual lo entrevistó antes, pero fue una sorpresa total lo que nos mostró en el fondo en el sudamericano. Cambios de posiciones, no sé si tú te sentiste cómoda en el lugar que estuviste, yo sé que claro, uno es una decisión técnica, en el fondo uno va igual a morir ahí en esa posición, pero algo a lo mejor te dejó esa parte, esa situación. Pucha, tú le decís que si te toca jugar, me dicen, juega lateral, yo voy a jugar igual, porque si es por jugar, por Chile en este caso lo hago, y para mí a momentos sí me sentía un poco incómoda en las posiciones que me tocaba, pero
si él creía que era lo mejor, había que hacerlo, y más que nada yo lo hacía por el hecho de querer clasificar a segunda fase con el grupo de mis compañeras, sin importar nada. O sea, si me decía, ya, Chichi, párate de cabeza en el arco, y sentía yo que estaba mal, lo tenía que hacer, porque si yo creía que eso iba a funcionar, era lo único que podía hacer. ¿Lo viste, Dani? ¿Qué te pareció este sudamericano? No, como dice la Chichi, una lata, porque era una muy buena generación, tenía muy buenas jugadoras que la mayoría ya está jugando en los primeros equipos de manera titular, y creo que se podría haber pasado y haber clasificado, pero así el fútbol, a veces las cosas no salen como uno lo planea, como uno lo espera, y hay que aprender de eso. Oye, bueno, la historia de Chile está marcadísima por sudamericanos en los que casi clasificaron. Bueno, además está también el Mundial del 2008, donde tú participaste, de hecho hiciste uno de los pocos goles que hizo Chile, pero perdieron todos los partidos, le iba muy mal. Pero sí mencionaste que te retiraste el 2014, y en esa Copa América, en Ecuador, por supuesto, también pasó que estaban ahí, ya la habían ganado Argentina, perdieron por poco contra Brasil, y en el último partido se pierden la posibilidad de pasar de ronda y clasificar a un mundial, adulto, no juvenil. Pero ¿cómo se sobrepone una futbolista de esa situación ahí? A ver si también le sirve a la Chichi o a todas las que tuvieron que vivir eso, porque es muy fome, sobre todo cuando el grupo tiene toda esa mística que da a pensar que se va a pasar de ronda. Es difícil sobreponerse a eso, porque uno tiene todos sus sueños, sus expectativas puestos en ese campeonato, que se da cada 4 años, es mucho tiempo, bueno, ahora incluso, cada 2. Incluso pasó en el Mundial, o sea. Exactamente, entonces es difícil, pero claro, uno ahora que ya es profesional, tiene también otras cosas por las que seguir luchando y seguir mejorando, y a enfocarse en eso, en lo que está ahora, y cuando venga ya de nuevo la oportunidad, trabajar y aprender de lo que pasó para que no vuelvan a suceder. Esto no cabía en la caja, pero vamos a hacer como que sale de la caja, porque es un recuerdo para las dos, que fue el superclásico clasificatorio, ese cupo que se jugó después del 2000, bueno, después de la pandemia, una fecha que pusieron muy aleatoriamente, ya que se juegue, en un minuto no se iba a jugar, fue todo muy extraño, pero fue un partido televisado, que fue en el Estadio Santa Laura, donde, bueno, finalmente la U se quedó con la clasificación. Tú lo decías, Chichi, fue un año extraño también para Colo-Colo, también a nivel de entrenadora, me parece. No sé si ella reflejaba bien lo que quería también el equipo. ¿Arauz? Sí, pero qué difícil. Llegó a conocer a su plantel por Zoom, igual como que... Ya, vieja, todas entrenaron bajo ese sistema, y es mi impresión. Así que me la voy a conservar. Este partido, ¿qué recuerdan de este partido, más allá del resultado... O si quieren hablar del resultado. Bueno, ¿qué recuerdos le evocan a usted este partido? ¿Dónde? A ti, tú primero. Te dio más felicidad ese resultado a ti que a mí. sí, obviamente ese es un partido especial. Aunque uno no se juegue nada, el partido con Colo-Colo es el partido más importante del año. Sobre todo si uno se está jugando, como era la U, el paso a la primera Libertadores del club. Creo que lo vivimos de una manera muy especial en el Santa Laura, jugando en un estadio también es distinto, y que se nos hayan dado las cosas y que hayamos obtenido ese triunfo, creo que fue maravilloso, y nos dio la posibilidad de ir a esta Copa Libertadores, que era la primera, y más encima tuvimos una buena participación, así que sin ese partido nada de eso hubiese pasado. Chichi, y en el caso de Colo-Colo, yo recuerdo algunas decisiones que se tomaron. Creo que Justin arrancó en la banca, si no me equivoco, y todos nos preguntábamos qué pasaba. Bueno, la Vale Díaz estaba lesionada también. O sea, no estaba lesionada, estaba con el tema de su cadera. Sí, las dos estábamos con el tema de la cadera, la Vale Díaz y yo. Fue complicado, pero en ese entonces nos toma Luis Mena, le dicen, ya, no hay DT de la femenina, tú hazte cargo. Sí, pero yo me puedo hacer cargo, tengo que traer a mi cuerpo técnico, además con quien quiero trabajar. Los más chicos en ese tiempo, ¿no? En ese entonces él trabajaba con la sub-17, si no me equivoco. Claro. Que en este caso esta era la categoría de Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro, Joan Cruz, que era una categoría buena, que prometía mucho. Dicen, ya, tú hazte cargo. Bueno, se hace cargo. Y para él, bastante complicado, porque todas las jugadoras estábamos en selección,
jugadoras que en ese entonces igual eran importantes para el equipo. Y él dice, no, no puedo hacerla jugar si no estuvieron ningún momento entrenando con nosotras. Y yo y la Vale Díaz llegamos de la selección y ahí me dicen, oh, Chichi, lo más probable es que tenga que operarte la cadera. Y digo, ¿y cómo? Ya, filo. Y jugamos ese partido en el Estadio Santa Laura y fue bastante doloroso para nosotras porque era prácticamente lo bueno que nos podía venir después de este año todo malo que tuvimos. Fue duro, pero dijimos, ya, se perdió esto, pero no hemos perdido nada malo. Hay que seguir trabajando para ir a una próxima copa y le dijimos al profe Luis, no se vaya porque con usted cambió todo, así que no se puede ir. Y ahí ahora estamos luchando por lo mismo nuevamente. En ese minuto, bueno, imagino lo difícil que también debió haber sido para Luis Mena. Carlos Vélez venía de todo un proceso, venía de una temporada, pero de repente a Luis Mena le dicen, bueno, no tenemos técnico. Yo creo que apelan también a la confianza que tenían en Luis Mena, pero no sé si Lucho Mena las había visto, había compartido antes con ustedes y tenía que preparar un partido, o sea, además analizar al rival, un montón de cosas que tenían que suceder y era de todo nada, claro. En una temporada que no había sido ya buena para ustedes. No, para él fue algo nuevo, nunca había visto el fútbol femenino. A lo más nos veía a lo lejos cuando entrenábamos en las canchas que están cerca de donde entrenaba él, pero nunca había sabido nada del femenino. Entonces, para él fue algo totalmente nuevo. Y yo creo que él se arriesgó y el riesgo que tomó ahora vale la pena. Sí, tomó un desafío y claramente ha dado mucho fruto. Además que ustedes le tomaron mucho cariño. Porque demasiado. En el fondo ustedes son quienes le dicen, profe, no se vaya. Sí, ese día porque él estaba solo para ese partido. Él iba a estar solo para el cupo del Chile 2. Y se queda con ustedes. Y ha cambiado todo. Desde sí, que está así él. Es. Ese termina el partido y todas salimos tranquilas de que lo dimos todo, que prácticamente no había pasado solamente por nosotras, sino que es totalmente difícil tomar un equipo que viene con una idea de juego y que él te diga, ah, esto es... Todos sabíamos que íbamos a ir a dejarlo todo, pero que iba a ser complicado. Entonces entramos al camarín del Estadio Santa Laura y le decimos, profe, usted no se puede ir. Pero niña, es que igual es complicado porque no lo... Profe, es que no se puede ir. No, se puede ir, no se puede ir. Y termina el año y ahí nos dice, no, que va a continuar con nosotras. Y fue... Nosotras decidimos que él se quedara, pucha, por el cariño que él nos demostraba y la seguridad que él tenía hacia nosotras. Y así ha sido hasta ahora. ¿Cuánto tiempo entrenaron con él antes de ese partido? Un mes a todas. Ah, muy poco. Muy poco. Además estaban de vacaciones. Sí. Algunas estaban en la selección, pero otras estaban de vacaciones. Fue como así el partido, como que dijeron, va a jugarse tal día y no, y en la selección jugábamos el repechaje. ¿Sí? Se suponía que en febrero nosotros no nos iban a dejar jugar ese partido. Llegamos 2 días antes a entrenar con el club a jugar ese partido. Entonces fue todavía llegamos 2 días antes. Y, y ahí fue porque Lucho toma la decisión de dejar a la Justin, a la Valeria y a mí afuera porque no habíamos entrenado con ellos. Entonces se nos decía ya, hagan esto, no íbamos a saber nada. Claro. Bueno, igual ahí un llamado a todos los profes del fútbol joven masculino de todos los clubes. Hoy en día, miren el fútbol femenino porque les puede tocar en cualquier momento y al final tienen que estar a disposición del club. Exacto. Y tienen la vara además alta. Les dejó la vara alta sí, al profe Lucho. Sí, Lucho lo hizo muy, muy, muy bien. No. Obviamente no quizás en ese partido donde no podía hacer mucho, pero después ha demostrado y Colo-Colo ha vuelto a ser una potencia en el torneo. Sí, bueno, y qué bueno que ese también fue un punto de partida, no para Colo-Colo, porque también significó que Lucho Mena se involucrara mucho más con el equipo, que tuviese también esa hambre de lograr cosas también con el club. Tú hablabas ahí, Chichi, anteriormente del momento top de Colo-Colo femenino. Imagino que pretenden pronto volver a ese Colo-Colo top que se ha visto en muchas ocasiones, en muchos campeonatos. Y además con una defensa también top, tú lo decías, no solamente tiene que ver con el arco, sí, Lanto Canales es arqueraza, no lo vamos a discutir, pero también se llevaron a 2 buenas jugadoras de Universidad de Chile, como la Fer Ramírez, la Michelle Olivares, que vieron una entrevista que la Chichi la convenció, Dani, tenía algo que decirle porque la Chichi le dijo que... ¿Que yo convencí a la Michelle? No, que la Michelle quería hacer el movimiento y finalmente se dio. Eso se sabe, la Michelle me dice... Amiga, ¿sí fue una entrevista? Sí, que no estoy feliz en la U. Amiga, no hay nada, yo te llevo al Colo, le dije. No hay nada, nada. Y dije, la convencí. ¡Qué poderosa la chica! O sea, que si no es DT, va a ser representante. No. DT, representante o coaching. Cualquiera de las dos. Muy bien. Está bien, hay que tener ahí varias alternativas. No, pero yo lo veía en ese entonces, cuando le dije a la Michelle, le dije algo más profundo. Le dije, amiga, cuando uno no es feliz en un lugar, por más que le tenga mucho amor, no tiene que aferrarse a un lugar que no es feliz. Toda la razón. Buen consejo. Sí. Le dio mucho psicóloga, si no, igual. No, yo creo que persona más mala psicóloga que yo no existiría.
Oigan, chiquillas, bueno, tenemos el último juego, el más famoso, pero lo hemos modificado en esta ocasión considerando el lugar. Estamos aquí en Adidas de Costanera Center a través de Red Golf. Todas nuestras redes sociales, pueden revisar todos nuestros capítulos de Primera Ronda en Spotify y también en YouTube en primeraronda.tv. Pero vamos a jugar. Se mantiene la tónica de las preguntas, pero esta vez va a ser un pequeño fútbol tenis, relajado, tranquilo, tranquilo. Hablo. Regenerativo. Regenerativo, regenerativo, sin complicaciones. Hay gente acá en el mall, entonces también que no le llegue pelotazo a nadie. Claro, sí, que no le llegue pelotazo a nadie. Está mi guagua por ahí. Así que nos vamos a trasladar en esta misma tienda de Adidas para jugar la primera versión del fútbol tenis del súper clásico de fútbol femenino. Creo que son de las botas más cómodas que he usado. Los guantes también me encantan. Realmente marcan la diferencia en el látex, en el agarre que tienen. Estas botas las recuerdo muy bien porque las usaba Beckham. Era mi ídolo en ese momento. Cuando pasé de ser delantera a ser portera, creo que era a los 15, 16 años. Y fue un cambio muy grande en mi juego. Y estamos logrando cosas importantes para el género femenino y espero que en un futuro no muy lejano podamos crecer y ser tan importantes como el fútbol masculino. Nos trasladamos al sector 3 desde Adidas de Costanera Center para enfrentar nuestro primer partido. Estamos debutando también con el fútbol tenis aquí, adelantando lo que va a ser el superclásico entre Andrea Zamora y Isidora Chichi Olave. Muchachas, las reglas del juego las explica Coco Stadela. Super clásico acá en la tienda de Adidas y el juego es así. Serán dos toques para que puedan pasar la pelota al otro sector. La que anota pregunta y a la que la anotan es la que responde. Máximo tres toques. O sea, el tercero hacia el otro lado. Pedimos aplausos del público, tenemos público. Aplausos, público, por favor. Y Cachipún, ¿quién parte primero? Cachipún. Va a comenzar entonces Daniela Zamora haciendo el debut en 3-2-1. Comienza el partido. Ahí está el juego. Olave, la Chichi. Uy, buena pelota hacia el otro sector. Pasa a la mitad de cancha. La devolución de Olave. Uy, de cabeza. No se lo esperaba. Ahí está. 1, 2, 3. A la tercera tocó. Está justo en la línea. Uy, patada karateca. Se mandó y salió. Falta. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Sí. ¿Estás preparada? ¿Segura? ¿Segura? La jugadora más talentosa del clásico. Paloma López. Bien, bien. La hizo corta. Está fácil. Ahí está entonces 1-0. El partido. Ya comenzó. No voy a sacar tarjeta. Muy pronto. Ahí está. Uy, en la línea. La pelota pasa al otro sector. Está ganando el color el clásico. 2-0. El super clásico. No dice nada. No dice nada. Si se fuera José Letelier, ¿quién debería, qué dice ahí, dirigir la roja? Carlos Vélez. Ahí está entonces 2-0 para Colo Colo y Isidora Olave. Sí, debe partir ahí la Dani Zamora. Está otra vez el fútbol tenis desde la tienda de Costanera Center de Adidas. Buen control. Uy, qué pelotazo se mandó ahí. ¡Oh! Casi. ¿Estás bien? Falta, ¿está bien? ¿Está bien? 2-1. Uy. Lo primero que se te viene a la cabeza al decir final campeonato 2021. Pena. Eso fue lo primero. Lo primero. Seguimos, 2-1. 2-1, va a jugar la Chichi, Isidora Olave, está la pelota. Y con esa jugada ganó Colo Colo, el superclásico del fútbol tenis. Sí, primero de tres. ¿Con qué jugadora del rival reforzarías a tu equipo? Con Turrutia. Oh. Asegurando la delantera. Al tiro no va. La delantera. ¿Estamos? Bueno, estamos, ¿no? Estamos. Estamos, así es, 3-1. Vamos a ver si se repite o no el otro miércoles. Vamos. Terminó el partido, entonces el triunfo ahí para Colo Colo. A Chichi Olave sacando la cara en este previa del clásico, super clásico del fútbol chileno. Y seguimos con primera ronda. Vamos a sentarnos, muchachas, porque vamos a hablar ahora de Tian Ender. Nos trasladamos nuevamente. Vamos. Tremendo debut de nuestro fútbol.
no fue fútbol, fútbol tenis. Perdón, es que estoy como recién. La originalidad de los nombres, sí, la sí. Caja, el tenis. Sí, mantengámoslo simple, Kurt. Y no podemos dejar de hablar de Tian Endler y su Champions League. ¿Vieron el...? No. ¿Tú lo pudiste repasar después, Dani? Sí, lo vi entero después. Ah, bueno, porque se jugó ahí en simultáneo. ¿Lo vieron después? No, nosotros lo pusimos... Estaban a dos, estaban a dos pantallas. Se habían juntado, yo dije, estaban sí, a dos pantallas. Sí, pusimos una aquí y otra acá. Oye, finalaza para pa la Tiane y, bueno, para el Lyon. Tenían un potente Barcelona enfrente, pero... A ver, quiero saber también sus puntos de vista, porque este Barcelona, top en este momento... se enfrentaba a viejas cracks del fútbol femenino, o sea, a jugadoras que tenían 6 Champions League en el cuerpo y con una Tiane que hizo este movimiento PSG-Lyon precisamente para llevarse la orejona y la Tiane. Oye, Tiane campeona de la Champions. Qué orgullo, ¿no? Así como, sí, soy chilena como Tiane. Hermoso, pues hermoso. Bueno, a mí me tocó comentarla, de hecho por eso no pude ver en vivo el partido del Chavo con la U. Bueno, decir primero que se jugaron un partidazo, como decías tú, al final el Barça era un muy buen equipo, era un muy buen Barça, pero también había tenido poco roce. Estamos hablando en niveles muy distintos a lo que pasa en el fútbol chileno, pero al final cuando los equipos tienen poco roce en sus torneos, el Barcelona sí, hizo una temporada perfecta, ganó los 30 partidos jugados en la Iberdrola. El Lyon... en la División 1 de Francia, empata partido, todavía no sale campeón, puede que salga campeón la próxima fecha, juega justo contra el PSG, pero tiene un roce diferente. La Liga Francesa es muy superior a la Iberdrola y en el torneo también pasó lo mismo. El Barcelona se enfrentaba al Arsenal en la fase de grupos de la Champions, pero el Arsenal jugó una mala copa, no fue un equipo competitivo para el Barcelona. Y al Lyon le fue costando más, le costó en la fase de grupos porque perdió un partido contra el Bayern Múnich, perdió contra la Juventus en el mismo estadio donde tenía que jugar la final el partido de ida, le costó contra el PSG más de lo que le costó al Barcelona la semifinal, y creo que ese roce te da algo. La experiencia de las jugadoras también, habíamos hablado con la Grace, para mí, Henry es una de las mejores contenciones del mundo. Me encontré con revista Food Femme el fin de semana y me dijo, me acordé de ti con Henry, que siempre le tiráis tantas flores. Y yo justo esa semana le había hecho bolsa, le había dicho a la Grace, ojalá que no juegue porque ha jugado un pésimo campeonato. Un día antes hablando con la Ja, le planteé las formaciones, tenía que hablar de eso en el canal y me dice, no, Henry, yo no creo que vaya a jugar. A mí me tenía enojadísima. Estaba indignada y pum, además, golazo. ¿Me lo dedicó? Fue la jugadora del partido y es la primera mujer en ser jugadora del partido en dos finales de Champions. ¡Chao! Eso es lo que hace la experiencia. Una jugadora que había jugado mal. A mí, de verdad, creo que no ha hecho un buen año, Henry. Es de mis jugadoras favoritas, de verdad. Creo que es una contención extraordinaria por Francia y por el Olympique. Pero había jugado mal este año. Y se pega un partido en la final de aquellos. A Wendy Renard también... ya venía jugando bien de las semifinales, ya había mostrado su nivel, pero le costó retomar su nivel después de la lesión que tuvo. Recordemos que vimos a la Tiane de capitana varias veces, y eso es porque Wendy Renard estaba lesionada y Henry también estuvo fuera, que son las dos primeras capitanas del... Y ya su a Wendy Renard, o sea... ¿Tiene su edad la capitana? ¿Tiene su edad? O sea, ojo, es la única persona, hombre y mujer, con más de 100 partidos en Champions. Sí, sí. Jerarquía, obvio. Jerarquía, pues. Claro, pero... No, muy bien. Pero volvamos a la Tiane, que es lo que nos convoca además, porque pucha, ustedes mismas, tú me dijiste, la veía ahí en el Colo, yo sé que ustedes tienen una linda amistad también. Todos la hemos visto crecer al final. Yo pensaba ayer, en el programa de hoy, de que íbamos a hablar de esto, y decía, no, yo creo que no estamos dimensionando lo que es ver en vivo a la Tiane jugar a la pelota. O sea, yo de verdad creo que estamos frente a una leyenda del fútbol femenino chilena y mundial. Justo hoy día no nos acompaña con su gigantografía la Tiane, que la tenemos ahí. Le dimos la suerte, Dani. Pero la estamos esperando para que nos acompañe aquí. En vivo y en directo. Sí. Ojalá. Vamos a hacer las gestiones. Sí. Sí, me quedo pensando en cómo conseguir que los minutos de la Tiane en Chile venga al programa. Pero todo bien, esperemos lograrlo porque sería muy bonito tenerla. Creo que ha hecho un año increíble, bueno, una vida en el fútbol increíble. O sea, desde que
fue la primera compra de la Liga Iberdrola. La primera vez que en España hubo una transacción económica por una futbolista mujer fue la chilena Tiane Endler. O sea, como de ahí en más... Donde fue premio Zamora además en el Valencia. Sí. O sea, no es de ahora, no es reciente. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos con Tiane, Chichi? ¿Cuál fue tu primer recuerdo más o menos con Tiane? ¿O alguno importante que te haya quedado así grabado? Un gol. ¿La anotaste algún gol? Pero en entrenamiento, no vale. No, sí vale. No, decir que le hiciste goles. No, tú cuéntalo así. No, es que para mí la Tiane es de otro planeta. Yo siempre lo... ¿Te acordás de una vez que íbamos a la banda? Y yo le digo, no, la Tiane es una marciana. Es marciana, es extraordinaria. Pero yo siempre hablo con Edgar de ella. Y le digo, bueno, es que para mí es un ejemplo a seguir en todo ámbito. Y el recuerdo que tengo de ella es que una vez me citó el plete a una fecha FIFA contra Sudáfrica. Y habían ganado las chiquillas, habían jugado súper bien y todo. Pero la Tiane decía, no, porque falta algo y hay que seguir mejorando. Y no sé. Yo dije, ganaron, jugaron bien. Pero ella autoexigente a no dar más. Yo dije, bueno, eso es lo que la ha hecho ser la mejor del mundo. Onda... Siempre querer más y saber que puede más y entrenar claro. Para ser el doble de mejor de lo que es hoy. De verdad que para mí eso fue impresionante. Su forma de pensar y la forma en que siempre mejora y sabe cómo hacerlo. O sea, recordemos que se reincorporó después de una lesión en tiempo récord. O sea, claramente hay una autoexigencia. Habían unas ganas locas sí. Por llegar a la Orejona. Como dijo la Grace, se fue al Olympique para eso. Imagínate, o sea, dejó el PSG campeón, se fue para eso, imagínate lo que hubiese sido quedar afuera contra el PSG y no perderse una final, no, la Tiane necesitaba estar y por eso estuvo, yo creo. ¿Cómo lo veí o lo has visto tú, que también son bien cercanas y han muchos años juntas también? ¿Es marciana Tiane Endler? Sí. Es marciana. No, yo de verdad me hago esa pregunta, si es de verdad será humana. No, la Tiane es una jugadora única. Muy especial lo profesional que es, las ganas que tiene y yo estoy segura que no está satisfecha ya o ya tranquila con todo lo que ha logrado, quiere más. Y eso es lo que la hace única y lo que la hace tan especial. Y obviamente yo, un orgullo haber compartido cancha con ella, entrenar con ella y disfrutarla en cada fecha FIFA. Yo la más feliz, más encima soy delantera, entonces me toca enfrentarla a todos los entrenamientos y qué mejor que enfrentarse a las mejores y nosotras como chilenas tenemos esa posibilidad. Oh, qué orgullo realmente lo de Tiane, su champion, su posible campeonato, todos sus títulos y todo lo que significa ella para el fútbol chileno o para el fútbol sudamericano. No hemos desgastado en palabras desde el sábado para lograr a la Tiane. No podemos dejar de decir lo significativo que haya sido la partida de Marco Cornés también. Sí. Bueno, la Tiane había jugado al arco, porque a mí muchas veces la gente me pregunta, porque claro, yo jugaba con ella, ella tenía 12 años cuando era arquera de la liga. Está destapado. Y muchas veces la gente me pregunta, ¿pero cómo? Pero claro, ella jugaba al arco en la liga, jugó al arco en la escuela italiana, por el club, pero no había tenido un preparador de arqueros. A ella la citan a la selección como delantera. Y ahí es Marco Cornés el que le dice, no, juegue al arco, usted juegue al arco. A nosotros también nos podía jugar de delantera, nosotros le decíamos sí. y bueno, y además es el primer preparador de arquera, porque es distinto jugar en el club, buena onda, y pararse al arco un rato, a que alguien te enseñe la técnica y la táctica estando en el arco. Entonces fue un hombre súper significativo en la vida de la Tiane. Y él lucha contra un cáncer y pierde la vida o fallece justo ese día en la mañana, antes de la final de la Champions. De hecho, escuchamos a la Capi con la voz quebrada después en declaraciones y contándole esto al mundo en el postpartido cuando estaban los ojos puestos en ella. Porque además también, o sea, el Lyon pasó por encima, sí, pero a los 10 minutos de partido el Barcelona casi hace un golazo Jenny Hermoso que saca a la Tiane y que te cambia el partido, porque entraba ese gol y el partido era otro. Entonces, muy importante su participación también y para ella era muy importante también destacar y no dejar de mencionar lo importante que había sido Marco Cornés en su vida. Sí, porque además es el que finalmente... Ya varias personas ya le habían dicho que tenía que jugar al arco. Creo que Claudio Quintiliani también en algún momento le dijo... Seguro que sí. Pero no, ella no escuchó a nadie. Sí a Marquito, finalmente es con él quien se decide y con quien entrena y está ahí. Lo dijo también ahí en la entrevista que le debe su carrera. O sea, ese nivel de motividad. Yo no sé si ella entra a la cancha sabiendo que lo que sí, había pasado... Sí, se lo dijeron sí. En la mañana, previo. Antes de subir al bus, si no me equivoco.
O sea, llega también con otra intención ese partido. Bueno, a seguir a la Tiane, quedan dos fechas, ja, tú lo decías, de esta liga francesa. Se van a enfrentar nuevamente al PSG y después sí. Tienen contra el Club París. Bueno, otro equipo. Sí, claro, pero más allá del último partido de la última fecha, en la penúltima fecha, que es este próximo domingo a las 3 de la tarde de Chile, enfrentan al PSG, equipo al que ya le tienen 5 puntos de ventaja, con solo 6 por jugar, así que el Olympique de Lyon entra a la cancha como campeón con el 0-0, digamos, como campeonas con el 0-0, así que quedan dos fechas de la Liga de Francia. Y este próximo fin de semana podríamos estar viendo a la Tiane campeona, además de todos los premios, porque ganó el premio del sindicato de futbolistas, después de ganar la Champions salió que también fue elegida la mejor arquera de la liga, está en el 11 ideal de la Champions completa, así que no ha parado de recibir eso además de su deber. Y todo merecido. Eso además del deber. Yo quiero decir algo, porque claro, fue histórico también el tema de la transmisión, que la tuvimos en tres idiomas, en francés, en inglés y en español, pero un detalle con la transmisión española, que si bien, claro, era un poco local. Era demasiado partidaria. Pero ¿saben qué? A toda la gente que estuvo alegando eso, le digo, sigan la Champions. La Champions de AZN hace las transmisiones así. Si tú hubieses puesto la transmisión en francés, era súper localista para el Olympique de Lyon. Sí, pero más del localismo, me refería a que ni siquiera nombraron que Tiane era la mejor arquera del mundo. O sea, eso va más allá de si es del Olympique o no, es un premio. O sea, lo que voy es que la forma de DAZN de hacer las transmisiones, siempre las transmisiones de todos los partidos son en inglés y en los idiomas de los dos equipos participantes. Me explico. O sea, si no hubiese llegado el Barcelona, no hubiésemos tenido relatos en español. Si hubiese llegado el Chelsea contra el Olympique. Entonces, no obstante, eso las convierte como en transmisiones un poco más partidistas. Las hacen así. Entonces, hacen la en inglés más neutra, excepto cuando hay un equipo de Inglaterra. Y las otras siempre han sido partidarias. Si está bien o está mal, es cosa de gusto. Pero los premios se tienen que reconocer. Yo creo que va más allá de si es partidario o no. Yo, está bien, es cosa de gusto. Pero siempre fue localista, siempre iba a ser localista la transmisión. Y además que el Barcelona llegó también bastante agrandada. O sea, las declaraciones de Alexia, la Balón de Oro de este año fueron, este es el sueño perfecto. Aquí nosotros partimos nuestro camino perdiendo con el Lyon una final, así que consagramos esta película ganándole. O sea, y esto antes del partido. Entonces, pero si tenía toda la fe también España Alexia completo pensaba que España completo pensaba que el Barcelona ganaba caminando este partido. Ya, vamos con el resto de las chilenas por el mundo. No hay tanto, se acabó la Iberdrola, estuvimos contando la semana pasada lo que pasaba, pero sí está el reto Iberdrola, queda una sola fecha. Y Naya de López, quien no obtuvo amarilla este fin de semana, y esto no es mío, es de la Yera Molina, se lo leí ahí en Contragolpe, donde pueden leer en detalle toda la información del fútbol femenino internacional, porque siempre tiene amarilla, esta vez no tuvo, así que a destacar. Y bueno, queda un solo partido, tienen un punto menos que el equipo Levante Las Planas, así se llama el equipo, perdónenlo, y es el sábado a las 1 de la tarde, y Levante Las Planas tiene un punto más y juegan en contra este fin de semana. O sea, solo ganando, Naya de López queda en primera división de España con el Español. Eso es lo que pasa en España. Bueno, en Francia ya les conté, juega el PSG contra el Lyon este domingo a las 3 de la tarde y el Lyon podría salir campeón. En Australia no hubo fecha del torneo porque se jugó la Copa. Cote Rojas nuevamente juega los 90 minutos y hace un gol en los 13 minutos de partido, y el Salisbury Inter le ganó 5-1 al Fulham United. Y es el mismo equipo el que enfrenta este día viernes, cuando usted esté viendo este programa, ya va a haber resultado de ese partido. Súper. Y en Sudamérica, bueno, San Lorenzo le ganó 5-0 a Villa San Carlos con gol de Camila Pávez. ¿Se acuerdan que no había estado las últimas dos fechas? Volvió, fue titular y marcó el 2-0 a los 15 minutos. Tal vez estaba lesionada, que dijimos aquí que no sabíamos qué pasaba ahí. Sí, yo le estuve preguntando si había estado de vacaciones, si le habían dado descanso, porque tampoco había como foto en sus redes sociales de entrenamiento. No lo sé, pero volvió, fue titular y marcó gol. No te respondió. No me ha respondido. ¿Te dejó el visto o no te respondió? No, puede que me responda todavía. Le hice la pregunta. Puede que cuando estén viendo este programa ya me haya respondido. En todo caso, Pavés es súper
ella no sabe nada del mundo, solo sabe de ella. Solo juega. Es real eso. Solo juega. Bueno, mal no lo hace porque marcó el fin de semana. Y el porvenir de Francisca Olmos, perdió 3-1 contra River Plate con la chilena de titular en ese partido. La próxima fecha, que no está programada, pero ya va a estar programada cuando esté viendo el capítulo, así que puede buscarlo en internet. Juega River contra San Lorenzo y Gimnasia contra El Porvenir. San Lorenzo y El Porvenir, los equipos con chilenas en cancha. Y por su parte en Colombia, la semifinal de playoff está la llave abierta porque enfrentaba a Independiente de Santa Fe, equipazo colombiano, el Deportivo Cali de Gisela Pino. Empataron a uno, la Gise partió en la banca pero entró a los 24 minutos por una lesión de su compañera y casi marca un gol a los 43. Fíjate, habla con la Gise Chichi, ¿han tenido contacto con ella? ¿Cómo se sintió allá? Bien, hablé con ella antes del Sudamericano un poco, que me había encargado unas cosas y justo perdimos con Colombia y le dije, no, no te las puedo pasar porque estoy enojada. Pero... ¿Y te las trajiste? O sea, ¿se las llevo de vuelta? No, se me las llevé yo de vuelta. Ah, yeah. No se las puedo mandar. Pero sí, por lo que me ha comentado, porque Viso también jugó en Colombia y por lo que me ha comentado parece que está muy cómoda allá, está muy feliz. Y creo que, si no me equivoco, ha jugado la mayoría de los partidos de titular. Sí, casi siempre juega el 90% del campeonato ha jugado de titular y los 90 minutos, sale poco. Sí. Y ahora, bueno, no partió jugando, pero terminó entrando a los 20 minutos de partido, jugó casi todo el encuentro. La vuelta... ya se va a haber jugado cuando ustedes vean este programa, así que busquen ahí en internet a ver si pasó o no pasó a la final el Deportivo Cali de Gisela Pino. Eso es todo, recordarles también que está confirmadísima la fecha FIFA, juega Chile contra Venezuela el 25 y 28 de junio, estadio por confirmar. Si se confirma de aquí a que ustedes vean el capítulo, no me reten, po. Eso. Oigan, tenemos próxima fecha también del Campeonato Nacional, porque este partido era un partido pendiente que se va a disputar, y por este partido me refiero a Superclásico, Universidad de Chile, Colo-Colo. El partidazo. Ay, no abramos la puerta de redes sociales porque creo que generaron... El clásico, el verdadero clásico. El Superclásico. El 1 de junio, horario que no se ha confirmado, pero extraoficialmente sería por la tarde y extraoficialmente sin público, porque es un partido entre semana, claro, y en el CDA. Sin público. Todo sin esto público extraoficialmente. La siguiente fecha con Costa Adela. Ya. Sábado 28 de mayo se va a jugar O'Higgins versus Deportes La Serena, 11 de la mañana. Huachipato va a recibir a Fernández Vial a las 11 de la mañana también. Ustedes viajan al norte. Se van a Iquique, Colo-Colo versus Deportes Iquique, 11 de la mañana. 3 partidos a la misma hora, qué lindo. Ya, a las 12, no la hacen fácil, una horita después. Una que quiere ver el campeonato completo. Palestino versus Santiago Morning, partidazo ese también. Sí. Y la Universidad de Concepción, que va a recibir a Everton a las 3 de la tarde. El domingo 29, 11 de la mañana, ambos partidos. Universidad Católica recibe a Deportes Antofagasta y la U recibe a las Hijas del Temporal. Deportes Puerto Rico. Ajá, también está complicado ese partido. También, dos partidos ahí a la misma hora. Ay, ay, ay. O sea, Audax Libre. O sea que previo al clásico, a la U le toca partido difícil y al Colo le toca viaje. No, y partido difícil igual. Y Quique siempre propone mucho de local y es un equipo fuerte. ¿Cuándo viajan? Viajamos el viernes, en la tarde. Bueno, por ahí van a tener un día más de descanso, al menos que lo hago, bueno, entre viaje, ida, vuelta y eso. Claro. Ustedes juegan el domingo. Domingo a las 11. Pero bueno, el partido que vamos a estar pendiente también, por supuesto, para ver cómo llegan al siguiente, que será el Superclásico allá en el CDA. ¿Se van a cuidar el fin de semana pensando en el Clásico o partido a partido? Y se da todo el fin de semana y después se ve qué sucede el miércoles. No, partido a partido. Importante llegar también con la confianza, hacer un buen partido el fin de semana y ya el miércoles tiene una motivación extra. Así que aunque uno esté cansada, se juega igual. Para mí en especial todos los partidos son importantes. Quizás este te da un poco más de ganas por ser, para mí especial, por ser el clásico, pero para mí todos los partidos son importantes y para el equipo también. Creo que partido a partido ir siempre mejorando y el partido del fin de semana ojalá sacarlo con 3 puntos, pero partido a partido siempre y que todos son sumamente importantes para el campeonato. Bueno, antes que terminemos, preguntarle una cosita porque están confirmados los amistosos, pero todavía no están las quienes van a ir, las convocadas. ¿Estarán ahí? ¿Estará Chichi Olave? No, yo creo que ella Zamora. No. ¿No? Yo creo que no. Mira. Yo creo que sí. Tengo que ser objetiva.
Ah, ya. Mejor ponerse en el peor para ver si llega mejor. ¿Te gustaría estar nominada en siempre, la selección adulta ya? Siempre es lindo formar parte de la selección adulta, ya sea entrenamiento, convocatorias, porque siempre va a aprender algo nuevo si estás compartiendo con las mejores. Para mí siempre lo tomo como una experiencia y más allá de sumar o no sumar minutos, para mí siempre es importante estar ahí. sí, yo quiero estar, obviamente, quiero estar y sumar minutos. Yo creo que también como en Chile, quizás la nómina un poco más larga y también tengamos la posibilidad de ser hartas. Veremos también dónde se van a disputar esos partidos, no están confirmadas las sedes, pero ya va a ser en nuestro país, va a ser la despedida además previa a la Copa América, así que van a ser partidazos también. Bueno, Dani, Chichi, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a toda la gente de Adidas Costanera Center que nos recibió en esta jornada especial que hicimos de Superclásico, en una versión también distinta de Primera Ronda, con juegos distintos también de nuestro programa, y dejarlos invitados, invitadas, invitades a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener primerísimos, primero antes que todo el mundo, este capítulo, y además escucharnos a través de Spotify. Chicas, los pasos son de ustedes para que puedan hacer salud. No cabíamos como con los cinco. Pero no, pero lo pueden usar en sus casas con agua. ¿Por qué no? Lógico. Con el auspiciador ahí de. Claro, con Pizza del Sur. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Gracias por seguir este capítulo especial. Compártanlo en todas sus redes y eso, denos likes, que son las cosas que ayudan a estas redes sociales. Que estén bien. Chao, chao. We'll be right back.